Hola, bro. Hola, hola. Hola. A ver, ya voy a darle play. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué te encargo? ¿Qué te encargo? Ok, ¿sí me escucho? ¿Cómo me escuchan ustedes? ¿Cómo escuchan la música? ¿Está bien? Tenemos un invitado de honor, el buen Jorge de Keep Lounge. Disculpen que traiga un medio pecho de fuera. Hola. Hola. Jorge siempre está Jorge. Aquí. Jorge. Se escucha muy bien. Gracias, Raúl. Raúl, buenas noches. Ark, buenas noches. Se escucha muy bien. Gracias, Raúl. Se escuchaba doble. Perdón, ya listo. Hola, Raúl. Hola, Demo Wise. Hola, Vincent. Jomi Carlos. Adrián. Ya dije Ark. Bueno, otra vez Ark. Raúl, otra vez. Digidare. Ya está aquí en el chat también para que. Jorge, el hombre cata. Exactamente, el hombre cata. Oye, ¿y es cata por Catalina o por Katana o por Catalina? No, para nada. No juego LOL. Simplemente significa una secuencia de pasos repetidos. Oh, ya. A ver, espérame. Voy a cambiar la silla. Ahí venga, espérame un tantito. Va por la de Herman Miller. El buen Telmach. Está en su caja, Ark. Está en su caja esperando a ser enviado. Nada más falta. A tu Romeo lo único que le falta es subirse al robot. Pero como es muy shinji, me dice que no quiere. Ah, caray. Porque no querrá. ¿Qué le sabe a Ark? Porque que no es quiere. El Romeo de, es el Romeo de Ark. Eso no quiere. Dice me freseo, no quiero morir. ¿Qué les haces a los teclados, bien. Ark? Que Romeo no quiere llegar contigo. No sabía que era un programa así. Apenas se da cuenta. ¿Cómo están, chicos? Ya se van a enviar los Romeos, pregunta Adrián. En los próximos días. Ahorita nada más me falta probar que todo lo solde bien. Ponerle la pequeña soldadura a los USB-Cs de la parte de atrás. Ajá. Y yo creo que ya mañana debo estar cortando, recibiendo los últimos algunos cases y empezando a enviar los básicos. Ya. Espérenme, chicos, si yo hubiese querido mandarlos desde hace mucho tiempo, pero no me di cuenta lo mucho que es soldar. Sí, Ark, gracias por llevar todo el tiempo. Gracias. Demasiadas cosas abiertas. Espero no crashe esto. Todavía no, Jomi Carlos. Porque los cases todavía no los. Algunos todavía no los he terminado de cortar. Los custom en específico. Yo sé, Ark. Yo sé, pero tú lo dices y tengo que bromear. Tengo que hacer el chiste completo. ¿Ya se sintió Ark o qué onda? Hola, Vincent, hace rato que no te veía. No, todavía no ha salido. Va a salir hasta mayo, creo. Miguel y yo nos estamos dando el tiempo necesario, llevándolo con calma. No tenemos ninguna prisa en sacarlo antes. Eso es muy importante. Mientras más tiempo le demos al Kata, mi mamá... Tal vez podremos bajar más el precio, tener mejor de calidad.
Ya se lo perdí. Qué malo eres, soy Carlos. ¿Sabes qué? Voy a entrar al stream porque no, según tengo entendido, íbamos a hacer algo con la PCB y no lo estoy viendo. Porfa, porfa. Sí. ¿Me cuentas, amigo, cómo ha estado tu día? Pues bastante atareado, fíjate, la última parte del día. Ando sude y sude porque anduve corriendo preparando el stream. No terminé de prepararlo al 100, pero pues bueno. Lo importante es empezar. ¿A él le gustó el mouse con orificios o solo es gimmick de Martin? Yo pienso que es pura química. No. O sea, de hecho, por ejemplo, si lo ves desde una perspectiva de que las cosas pesadas usualmente son de más calidad que las que no son pesadas, esto se siente como... ¿Alguna vez has ido a un mercadito y has visto unos juguetes bien chafas de plástico que hasta se les ven las orillas horribles de... O sea, que lo presionas un poquito y ya se abolló? Así se siente esto. Como si estuviera chafa, pero funciona muy bien. Comparado con mi G602, que parecía un ladrillo, esa cosa me encanta, pero esto funciona muy bien. Entonces, andale los Power Rangers del mercado, haz de cuenta. Este es un Power Ranger del mercado, con el plástico feo, pero te diviertes mucho jugando. Ah, sí, no me quitó lo manco, ni de chiste. De hecho, aquí está mi hermano Capitán. Capitán Canver es mi hermano y jugamos Overwatch juntos. Y él puede atestiguar que no se me quitó lo manco. Así que no lo compren por eso. Lo manco lo llevas en el corazón. Sí, 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 eso ya es una forma de ser. Es una forma de vida, pues, para que me entiendas mejor. Porque tengo dos teclados aquí conectados. A ver, ¿cuál dejo? Ok, voy a dejar el discipline. Dejamos el discipline. Porque luego la gente empieza a armar sus teclados y no tiene luego teclado para usar. Ah, qué mala onda, Vincent, que te vinieron. No, ni con los teclados se me quita el... ni con los teclados se me ha quitado lo manco, así que... No. No compren sus teclados y sus ratones para que se les quite lo manco, no se les va a quitar. Lo manco se te quita practicando, supongo. Sí. Y yo no tengo realmente muchísimo tiempo para estar practicando todo el día, entonces. Ni modo. Pero es que igual. Yo no. Se me hace muy raro la cantidad que necesita uno para ser profesional en videojuegos. ¿Por qué dices? Porque. O sea, yo en mi caso veo a la gente que es profesional en los juegos de peleas. Ajá. Y no me imagino. Y si yo a veces me quemo o me siento como que ching, ya pasé mucho tiempo jugando. No me imagino a ellos. Imagínate que tienen que practicar. Tienen que tomar el camión o viajar para llegar a un torneo. Y estar constantemente. Bueno, antes, ¿no? Antes de la pandemia, pero igual ahorita. Jugar todo el día en su casa y conectarse para el torneo cada fin de semana. Ajá. No puedo entender esa. No sé si sea dedicación o vicio. No sé en cuál de esas dos palabras recae el ser profesional de videojuegos. No sé cómo lo ves tú. No sé, yo diría que. Vicio. Es que sí, que imagínate imagínate jugar Overwatch 7 horas al día. Ajá. Yo no podría jugar. O sea, paso mi compu más de 7 horas al día, pero porque estoy trabajando en varias cosas.
Ándale. Todo el día en un solo juego o algo así. Sí, nosotros jugamos tal vez unas 4 horas y ya estamos así de que ya, no más. Ojo, mi Carlos, yo no juego en la Mac. Sí, si juegas, ¿no? El otro día dijiste cosas, juegos indie. Intenté jugar algunos, jugué algunos y los eliminé. Ajá. Así paso yo los periodos de tiempo, o sea, tal vez durante una semana juego videojuegos, luego desinstalo todo el Steam. Ok. Es el siguiente mes que pruebe jugar otra vez. Ok. Ah, claro, si ganas dinero, sí, pero aún así, no sé. Yo no podría estar más de 6 horas jugando juegos de pelea. No, bueno, podría. O sea, por eso eres pro, ¿no? Porque lo haces como trabajo al final, es tu trabajo, entonces. Sí. Como nadie haría por diversión lo que yo hago por trabajo, o lo que tú haces, ¿tú lo haces por diversión, Jorge? ¿Tu trabajo? Te diré. O sea, una cosa es que te diviertas o que te guste, pero lo haces exclusivamente por la diversión. Si hablamos exclusivamente de la chamba de ser programador, no, es que es muy... El ser programador era más... Yo le decía a mi novia cuando estaba trabajando en Mérida, de desarrollador, yo amo programar, yo amo aprender. Yo soy de esas personas que le dicen, oye, Jorge, necesitamos que te aprendas esto para hacer tal cosa, ¿no? Ya. Y yo decía, adelante, nada más dime cuánto lo necesitas y te digo si es posible, ¿no? Sí, sí. No me molestaba aprender por mi trabajo, me gustaba. Pero es muy diferente, es muy distinto cuando te dicen, oye, Jorge, este proyecto no se ha empezado ni se ha iniciado, solo tenemos tal cosa y lo necesitamos para 2 días. Te vas a divertir. Exacto. Ahí es cuando llega el punto en que digamos la gerencia transforma absorbe toda la posible diversión que puede tener tu trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y te pone en una situación comprometida. Y eso es lo que yo siempre odiaba. De que no entiendo por qué hacían eso. ¿Por qué toman trabajos que saben que no van a poder cumplir? ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, no era mi chamba, ¿no? Pensar en eso, pero... Exacto. Pero eso es lo feo. Ay. Pero sí, yo amo mi trabajo y ahorita... Creo que es mucho... Me gusta más hacer teclados. Ajá. Si es que se puede decir que es mi trabajo. Hacer mi empresa todavía. Ok. Eso sí, es pura diversión, pero porque yo soy mi jefe. Ya. Bueno, ahí sí. Ahí sí te creo. No era chido el Project Manager. El Project Manager era el jefe, con mi Carlos. Y era el peor jefe que podía haber. Bueno, no era el peor. Pero no era profesional, de cierta forma, con su trabajo. Ese era el problema. Pues sí. Hola, Vato de Arena. ¿Cómo estás? Sí, Demo Wise. Más o menos tienes razón, la única vez que juegas por diversión es cuando instalas el juego y entras por primera vez. Ya después si te quedas es porque te gustó o porque te gusta hacer corajes. Jared, ¿cómo es posible que no hayas comprado mis switches? Lo siento, amigo. Lo siento mucho. Traigo ahorita un montón de proyectos. Oh, no. De este lado hay un montón de PCBs en armar. Tengo un montón de switches que no he usado. Sí quería, pero ¿ya se cerró el grupo? ¿No era hasta el fin de mes? No sé,
Creo que todavía está abierto. Creo que es que se me confundí un poco porque creo que el hecho de ya sabes, de usar Aún queda una PayPal, semana y a media. veces todavía Ah, queda una no, semana. sí. Sí. Decía John, ¿cómo va a ser? No, no creo que cierre tan pronto. No, espérame. No, no sé ya cada cuándo Es pagan, pero aquí hay que esperar la quincena para todo. Es más, ábrelo otras 2 semanas, por favor. que... O tienes extras, ¿no? Yo compro los extras de una vez. Lo en el box. La santa quincena. No puse la fecha en el post. No, pues así Es como, que ¿verdad? no, yo también, o sea, yo estuve buscando, bueno, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Quién sabe? Bueno, pues no sé, entonces. Nunca. O sea, va a estar abierto Nunca se de acaba. por vida, entonces no hay prisa. No puedo hacer leaks. Porque ya ves que de hecho te pregunté sobre si, ¿qué tal estaba la tactilidad? Y me agradó tu respuesta, entonces. O sea, Yo sí, pero compré espérame. 70 de esas Muy bien. a probarlas. ¿70 de los Sí, lineales o sí. los táctil? De los táctiles. Ah, muy bien. ¿Los táctil también Porque son pu silenciosos, no, verdad? creo que no. No, dicen que sean silenciosos en los bubblegum. Pero lo chido es de que esta versión que dijo Ark, que trajo Ark, Sí son son silenciosos. ¿Para? para que pase el RGB. O sea, son transparentes los housings. Sí. ¿No son como como lechocitos? No, son transparentes. El top housing es transparente. Okay. Bueno, chicos, pues a lo que vinimos, ¿verdad? Claro, van a decir, se van a empezar a ir. No, ya me voy. Aquí nunca pasó nada. Sí, estoy. Déjenme cerrar. Todavía tenía un montón de ventanas abiertas que estuve trabajando todo en el día con la PC. Mira, si estás en video, Jorge, ¿por qué no me dijiste que ya estabas? Ah, pues porque no sé. Yo pensaba, yo no. Como entramos igual así muy rápido. Sí, tienes razón. Disculpa. Ahí estás. Oye, por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me ibas a Adivina decir? qué. ¿Qué? Todavía no llegan los LEDs. No, no No te creo. entiendo. En serio, no entiendo qué magia usa Brandon para que le lleguen las cosas de AliExpress en una semana. No sé quién le paga, a quién soborna a él. Pero ojo, ya lo rastreé. No simplemente pagué y no hice mi chamba, ¿no? Ya lo Claro. rastreé. Al parecer, AliExpress usa un servicio mexicano llamado We Quality Post. Ya les hablé. No, demo-wise, no. Este de Brandon siempre nos dice que él no paga ningún envío caro y que le llega todo en una semana, ¿verdad? ¿Jared? Sí, exactamente. Él siempre nos dice eso. Yo no pago envíos. Me llega en una semana a México. Verídico, AliExpress, la ley. ¿Cómo le hace? ¿Quién O sea, sabe? sí. O sea, sí me daba opciones de pagar más caro, pero la cuestión es de que eran $35 más caro. Bueno, una vez pagamos. Ah, ¿te acuerdas cuando te dije que íbamos a pedir tornillería? Y Sí, sí. entre dos, no creo si éramos dos o tres, completamos, o sea, cooperamos para el envío rápido. Bueno, no lo Claro. mandaron por el envío rápido. Entonces. Es que ese es el problema con AliExpress, o sea, no sé qué hacen. Y pues la cuestión es de que sí pude
rastrear mi envío. Y según el cuate, no encontró mi casa. Según el repartidor, no encontró mi casa. ¿Y luego? Entonces, sí, según no la encontró. Pero yo me imagino que nada más agarró la dirección, copió y pegó en el Maps. Ah, no está. No tengo que ir a ningún lado. No se encontró, listo. Eso no suena divertido. Ya sé, porque, o sea, literalmente dice que no encontró a nadie en mi casa y pues estamos en COVID, yo no salgo. Y luego entonces, ¿dónde está tu paquete? ¿En la oficina de ellos o qué le hicieron? Ojo, ojo, Quality Post no tiene oficina en Campeche, solo en Mérida. Ah, entonces es eso, no lo quisieron ir a dejar. Entonces yo llamé. Les dije, ok, tal vez la calle tal vez no sea A, sino es la B. Por favor, chéquenlo. Y me dijeron, ok. Checamos. Y pues todavía estoy esperando a que me lleguen mis LEDs. Pedí 500 LEDs RGB. Y pues, qué nomás triste. No llegan. Eso sí está muy triste. O sea, ya van fácil 3 semanas desde que dije que los pedí. Y es como dice en el flyer, o sea, tengo mi celular y no he recibido ningún número, ninguna llamada, no he perdido ninguna llamada. Así que yo no sé qué onda, estoy esperando todavía, porque pues ya sabes, AliExpress te da como 60 días para reclamar. Ajá. Y yo creo que ya si no llega, pues, no sé si esta semana voy a dar chance. Si no, ya voy a pedir mi dinero porque, pues. Bueno, es que me, pregunta. Me molesta el. Sí, dime. ¿Te salían, o sea, tan baratos? O sea, considerablemente más baratos que comprarlos aquí. Es que ese es el problema, no se encuentran. No, o sea, no son LED 50-50, o sea, ¿qué son? No, son los RGB. Son los SK6812 Mini E. Los 50-50 miden 5 milímetros por 5 milímetros. Los SK68 Mini E miden 3.5 por 3.5. SK68 12. 12 Mini E. Sí. A ver. Ok, no sale ningún enlace de aquí. Te perdono. Es que es fantástico como buscar esas tonterías. Y nada más lo encontré ahí de momento. O sea, sí encontré otros lugares, pero ya sabes, yo necesito el bonche, ¿no? Sí. Pedí 500 de esos a AliExpress y pues yo dije, Brandon lo recomienda. Confío en mi amigo Brandon. Vamos a hacerle caso. Pero pues. Tienes razón. Ahorita. Quality Post me está fallando. Y eso me duele. Porque mientras no puedo probar. O sea, sí puedo probar el Discipline, ¿no? Ya sé que funciona. Pero. El chiste es venderlo con LEDs también. Claro, claro. Eres foráneo, por eso se tardan en entregarte. Espera una semana, la próxima te va a llegar. Sí, ojalá. Brandon vive en México. Tiene un departamento. Bueno, espero no estarlo doxeando. Pero él recibe las cosas en México, así que pues. Ajá. Sí, en la ciudad. Pues más fácil. ¿Dónde vive Brandon? En un pueblo. Es que exacto, bueno, yo sí iría. Yo iría si hubiera almacén, pero no hay almacén. Así que, pues, gracias, Quality Post, por no tener almacén. Bueno, entiéndelos, ellos se dedican a entregar recibos y estados de cuenta, ese es su chamba. Sí. Les pides más y ya no saben qué hacer. No, fíjate que cuando los llamé, cuando llamas a su teléfono. Primero te dicen que si estás hablando por planes de Telcel o otras cosas, ¿qué? O primas número 1, luego primas 2,
Y después te dicen, si es por otra cosa, o prima 3. Y yo, ¿what? O sea, nada que ver con paquetes. Así que no sé qué onda con la empresa, que es multidisciplinaria. Probablemente sí. Es que eso es lo que les digo a mucha gente, no sabe. China subsidia envíos internacionales. China subsidia empresas. Tú, si eres un ciudadano chino y tienes una idea para una empresa, literalmente vas, metes tu papel y China te da, o sea, te paga todo para que tu empresa empiece. Si tú quieres enviar, exportar algo desde China, China te paga el envío. Lo tiene subsidiado el gobierno. Por eso las empresas son ultra competitivas. Sí, de hecho. Por eso hay muchos clones de clones. De clones y de clones. Aarón, yo cuando pedí por el Express preferí ir a paquetería a recoger el pedido. Porque cuando llegan a bodega tardan una a 3 semanas en entregar. Pues que me imagino que les tiene que costear a ellos la vuelta, ¿no? O sea, si no llenan el camioncito para ir a... ¿Estás en Mérida, dijiste? No, ahorita en Campeche. Ah, ok. Si no llenan el camioncito para ir a Campeche, pues esperan mejor, yo digo. Hey. Supongo. Oigan, yo nada más he pedido 2 veces y las 2 veces llegó por Correos de México. De hecho, ¿te acuerdas, Jared? Cuando KDB Fans le mandó una PCB equivocada a esta chica en el grupo. Y nos compartió la historia. ¿Otra vez? Compartió. Hay una chica, no me acuerdo su nombre, en el grupo. Ajá. Uh-huh. Compró una PCB de KDB Fans. Ajá. Le mandaron una equivocada. Y ella, pues, quería la PCB, ¿no? La necesaria para su case. Claro. Y me acuerdo que KDB Fans le dijo, no, nosotros no queremos la mercancía de vuelta. Literalmente le estaban diciendo, vende la PCB. Y ya compré la. Sí. Es que es por. O sea, literalmente desde ahí te ves. Hasta KDB Fans le subsidian los envíos. Sí. Y te pones a pensar, no crees, KDB Fans gana miles. ¿Cómo una empresa de ese tamaño no va a poder hacer eso? Es porque es la práctica de ahí, de China. Cosa sí. Que mandan, cosa que no quieren de vuelta. Pues es que no es. O sea, no es lo mismo que envían, salen, no sé, 1,000 aviones de carga diarios de China a todo el mundo, a que de aquí de México mandes a China. Exacto, Aaron. Era abril. Creo que sí era abril. ¿Abril? Sí. Bueno. Eso es parte del problema, pero pues hay que... Por eso... Cuando son group buys o cosas así, hay que esperar. No sé. Oye, doblaste todos esos diodos. ¿Ya? Rayos y sutiles. ¿Cómo? Sí se vio muy chido eso. En vez yo que tengo que estar doblando todos los diodos para mí. Bueno, pues aquí está la herramientita. Lo hizo fácil. Dale. El problema que tengo, bueno, no problema, sino la última vez que compré diodos, todos vinieron sueltos. Lo tuvo un poco triste. Así que esa herramienta ya no me serviría si vienen todos sueltos. Pues los pones de uno por uno, igual. Si los tuviera sueltos, me los tengo sueltos. Yo siento que si están en tiras es más rápido. O sea, por ejemplo... Ah, no, sí. O sea, si voy a armar un discipline, pongo los 67. Ah, no. Sale. No. De hecho, sí, no sé si igual... te diste cuenta que los corté de 10 en 10. Sí. Porque no quedan. O sea, aunque sí, esta cosa le caben como 20 o algo así. Ah, ¿te acuerdas una vez?
Que no funcionó. Sí, que no podía cerrar bien. Uh-huh. Era complejo hacerlo para más de 10. Ajá. Uh-huh. Bueno, supongo que habría que diseñar algo más. Acá está, mira. Ahí más o menos los acomodas y ya se dobla. Pero sí. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Creo que no les he explicado qué vamos a hacer. Son robados las PCBs. ¿Qué onda? Ah, las que vienen de China, probablemente. Bueno, miren, como este es un prototipo, esta fue una idea. Estábamos en un stream, ¿verdad, Jorge? ¿Era mío el stream? ¿Sí era mi stream? Creo que sí. Y luego, tú estabas nada más en el chat, creo. Todavía no te conectabas en voz en esos entonces, acá, menos en video. ¿Y cómo se llama el PCB que está, o sea, el PCB original del que sacamos la idea? No me acuerdo. El Outfit, igual. Sí, lo llamé. Ah, sí, bueno. Pero no me acuerdo si lo posteaste en el grupo. Lo posteaste en el grupo, ¿verdad? Fox 50. Creo que sí. Lo puse, la idea nada más. Puso ahí la idea del Fox 50. Y recién estaba usando mucho mi Orthodox y traía mucho la onda esa del teclado split. Y le dije, Jorge, me encanta ese teclado, pero ¿qué tal que lo hagas split, que lo partas a la mitad? Y fue así como que inmediatamente me dijiste que sí y te pusiste a trabajar en eso. Y yo, bueno, y aquí está, muchos meses después. Después de varias cosas. Ahí empezó el amor. Ah, por cierto, ya tengo el contacto del contador por si necesito el asesoramiento. Ah, gracias. Sí, si quieres, mándamelo, porfa. Entonces, por eso nació este PCB. Entonces, como ese es un PCB prototipo, tiene cosas que hay que corregir, que ya detectó Jorge. Entonces, pues no vamos a tirar a la basura los PCBs, ¿verdad? No los vamos a tirar a la basura. Vamos a hacer las correcciones aquí. Igual. ¿Mm? Pues para ayudar a la gente que quiere crecer splits. El único error que tienen estas PCBs es que el Pro Micro tiene dos pines que son el 5 y el 6. Esos dos pines tienen la función SDA y SCL. Digamos que son los pines por los cuales el ProMico se puede comunicar a través de ISP, ¿no? Y pues, el muy tonto, yo por mi culpa, no verifiqué qué pines eran. Ah, ya. Y los puse en cualquier pin. Y yo así que, oh, rayos. ¿Qué dice? Aquí van. Yo los puse así de que aquí hay espacio. No creo que sea importante cuál pin es. Luego chequé la documentación y dije, oh, rayos. Qué os. Oye, pero en ese entonces todavía no habías hecho muchos PCBs, ¿verdad? Todavía era jovenzuelo. Todavía estaba aprendiendo cosas. Uh-huh. Todavía sigo aprendiendo cosas. Pues sí, pero ya está todo corregido. Incluso ya corregí el tamaño de la PCB. Ok, los bordes del centro, del medio. Sí, ya lo corregí. Perfecto. Y pues sí, esta es como que la sí, se sabe, siempre es la, hay una, esto es como tú dices, un prototipo. Uh-huh. Ya la segunda versión va a mejorar. Sí. Y esperamos ya igual corregir ciertos detalles porque, ¿te acuerdas que antes yo te decía no encuentro tornillos M2? Ajá. Y ahora hay una persona vendiendo kits de M2 en
en Mercado Libre, así que ya no tenemos ese problema. Nice, nice. Pero aún así es solo una persona, lo sí. cual me parece súper chistoso. Ajá. ¿Necesitamos más? Sí, necesitamos más. Por suerte, hablé con la persona ahí. Él me dijo que él puede surtir cualquier group buy. Por si la gente... Por si alguien quiere luego aventarse un group buy y quiere hacer cases de acrílico, hablan con la persona, el dueño de Kiva.io, y él les puede surtir kits de tornillería de M2. Nice. Es una muy buena opción, ¿eh? Sí, yo simplemente... Yo fui con él y le pregunté, mira, necesito para un kit, necesito tantos tornillos de tal tamaño, tantos espaciadores de latón M2. Y él me dijo, claro, yo lo surto. Cada kit te cuesta $1 o $0.50, ¿no? Ajá. Y me pareció fantástico. Pero ojo, eso lo hace cuando tú vas a hacer un group buy, digamos, de al menos a 15 teclados o algo así, ¿no? Ya, o sea, no te va a mandar nada más 10 tornillos. Exacto, o sea, no te va a mandar 5 tornillos exactos. Quiere que le pidas al menos un mínimo volumen, ¿no? Y no sí, está mal. Pero es fantástico que Kiva.io haga eso. Así que ya saben, si buscan tornillos, vayan a Kiva.io. Él vende un montón igual de otras piezas. Venden Nice Nanos y otras cosas. Sí, Elite C. Buscan Elite C, con él lo pueden comprar. Sí, de hecho. ¿Ibas a decir algo más? No, ahorita pregunta Adrián que si no venden los stand-ups. Sí venden, es lo que acabo de decir. El stand-up lo venden, pero solo en un kit. Ahorita paso el link. Pero la cuestión, chicos, es que van a ver esto. El kit cuesta $500. El kit te trae varios tamaños de stand-ups, pero te trae como 5 stand-ups por tamaño. Ah, dices tú Exacto, uno así. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Es de que a veces tienes que ir combinando stand-ups, y si son todos hembras, no los puedes combinar como otros. Así Ajá. que $500 por ese kit se me hace muy, muy mal valor, honestamente. Sí, de hecho. Ajá. Pero sí. Pues es el único, y fíjense, es el único kit que se vende desde México. Todos los demás kits o ventas son internacionales. ¿Qué significa? Que te las están enviando desde China. Básicamente. Otra vez. Y sabrá Dios cuándo te lleguen. Si es que llegan. Exacto. Pero pues, ese es el chiste de que encontremos entre todos los proveedores y los compartamos. Compartan, chicos, pues compartan, saben, por favor. Espaciadores y tornillería con Kiva.io, con Kivio, para igual para sus propios teclados. Vende kits de 25, de 12 espaciadores por menos de $3 en el tamaño que tú necesites, igual con tornillos. Ok, chicos, hoy regresa la Solder Cam. Yay, baby. Triunfante. Sonó el timbre. No creo que sea mis dedos. Puede ser, todo puede ser en este momento. No creo. Ya se cargó, vamos a quitar el cable para poder mover el mouse. Ya nada más falta que venda los recortes. Pues sí, de hecho. Los recortes de sus cases. Yo mucho tiempo pensé, estaba seguro de que quería ensamblar de ahí de Kiva.io un... Iris. Sync. Un Iris. Y cuando vi el Sync, originalmente... ¿Un Iris? Un Iris, ajá. Iris, y cuando ya puso el teaser del Sync, dije, tengo que armar una cosa de esas. El 75% es
mi layout ideal y ya no. Ya no es mi layout ideal. Esto ya ahorita se me hace enorme. Cuando uno entra al nicho y ve el 75%, dice, wow, eso siempre es lo que siempre quise y necesité. Sí. Uh-huh. Y luego... Luego te das cuenta. Te das cuenta de que hay mucho más allá afuera. Sí. Y que si no existe, lo puedes crear, entonces... Ya, se me pasó. Ya se me pasó. Bueno, entonces... ¿Dónde te gustaría que empecemos? ¿Qué sugieres? Primero... Pues, si quieres, ve con el lado derecho, que es el que tiene más problemas. Ok. Problemas. That keyboard is loaded. Para de momento es un 40%. Voy a mandar a hacer una bonita caja de madera donde guardar mi kit que me vendiste. Ah, nice, nice. ¿Les compartes la foto? Porfa, demo-wise. Eso es workshop, chicos. Eso es workshop. Sí, este vendría siendo... Aunque ya les he dicho antes que odio los porcentajes con odio jarocho. Pero esto vendría siendo un 50%, Jorge. Buena pregunta. Porque tiene 50 teclas. Es... Creo que sí tiene 50. De hecho, déjame lo averiguo. Aquí tengo el Kale. Ajá. Esto tiene. Agarro acá. Borro. Ah. Tiene. ¿50 teclas? Sí, 50. Exactamente 50 teclas. Jome Carlos, le voy a imprimir un Artisan Box. Porque me dio mucha pena que las tienen en una lata. Y le voy a mandar un Artisan Box. No, nada más. No puede ser. Nada más. Te voy a mandar el archivo para que tú cortes la tapita de acrílico. Ahora que andas cortando de acrílico. No, ¿por qué dices? No quiero tener un Artisan Box. Demasiado tarde, Jorge. Es que cuando tú me lo mandas lo tengo que usar. Y luego venir Ark y me decir, no querías usar un Artisan Box. No, pues te vamos a obligar. A la quema. No sabía que traías esa vendetta con Ark. Es que le mostré mi caja de Artisan, que es una lata. Y me dijo, pero, ¿necesitas algo donde mostrar tus Artisan? Y mi lado me dice, imagínate usar Artisan, tu tecladeo. Entonces, ¿para qué las compras? Pues ¿por qué? Sí. Bueno, al menos úsala para protegerlas, que no anden ahí golpeándose entre unas y otras. No tanto para mostrarlas, nada más para que las protejas. Ok. Lo acepto. Que sea algo funcional. No tiene que ser estético. Funcional. Lo acepto. Muy bien. Bueno, entonces, tengo aquí la foto que me mandaste. Sí. Te sugiero empezar por la parte menos bonita, que es el cortar el cable extra, o el trace extra con un con un exacto. Si ves por detrás, Hay en el switch que está al lado, que está cerca del D16, tiene un cablecito yendo directamente a un pin del Pro Micro. Ese lo tienes que quitar. Ya. Tienes que raspar. Ok. No se diga más. Miren, para hacer la demostración, déjenme. Literalmente es la primera vez que le digo a alguien: raspa tu PC conscientemente.
acá. Ahí está. Ay. Ese exactamente. Este, ¿verdad? ¿Y ves ese? Sí. Ándale. Ese. Entonces... Quítale el rastro de ambos lados. De dos cortecitos. Me siento mal haciendo esto. No, hombre, ¿por qué? Pero es necesario. No lo sé. Es que... Ajá. Siento que una PCB es un producto muy, muy bonitamente terminado. Ajá. Y... No sé. Ya he roto PCBs con gusto. Pero... No sé. A esta no sé por qué. No me gusta. Sé que lo voy a tener que hacer al rato para yo arreglar la mía. Sí. Pero no sé. Siento que agregar cosas a la PCB no hay problema, pero... Rasparle, eso sí, no es algo que me agrade mucho. Nunca había raspado una... Exacto. Más bien, nunca le había arrancado una línea a propósito. Siempre ha sido accidentalmente. Es que en ese es el pin del SD, del SCL. Y necesitamos quitarlo para que luego puedas conectarle a otra columna. Sí. A otro pin. Y ya apropiadamente, leer la columna. Sí, de lo contrario, estaría activándose todo el tiempo y presentando fallos. Por cierto, me estoy enamorando del Bauer Light. ¿Por qué? No lo sé. O sea, estoy consciente de que el Bauer Light tiene como que el mejor sistema de montado gasket. Ajá. Y la palabra light me da esperanzas de que sea económico. Pero conociendo a Titsy, tal vez no. Conociendo a Omnitype. Exacto, a Omnitype. Y de hecho, hoy sacaron una versión en negro. Yo dije, eso iría bien con Serica. Pero todavía no estoy seguro. Okay. Todo depende del precio. Incluso lo que más me dio cosa es de que sacó como que una versión o un render y pone el batch de GMK Tusi en el Bauer Light. Así que yo me digo, wow, cool. No sé si todos tengan cositas así, pero si es económico el Bauer, sí me lo compraría. Está en su Instagram, Homie Carlos. A ver, ¿te parece suficiente? Estoy viendo el stream, está un poco retrasado. Sí. Ahorita te diré. Te seré honesto. Apenas se ve. ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡El dolor! Sí, se me fue el exacto y se corrió. Pero bueno, al menos tú puedes asegurarme que el trace ya no está ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, está bien. Se ve bien. Sí, ya no está. Ark, es necesario que haya un promicro ahí. Porque ese promicro controla de forma esclava la segunda parte de la matriz. Es necesario. De hecho, si te pones a pensar, casi no hay splits que usen que ya vengan soldados. ¿Cómo que ya vengan soldados? Exacto. O sea, hay muy pocos splits que tengan... Que ya vengan soldados los chips con la PCB. La mayoría de los splits son con promicros. Bueno, siguiente. Es poner los tres cablecitos, me parece. Sí, tres. Extendible. Sí. Es uno para arreglar
SDA, el SSL y la columna que acabamos de quitar. Okay, vamos a ver. Ah, miren, algunos de ustedes tal vez no han visto esto. Tal vez yo tampoco he visto eso. Órale. Genial eso. Por eso si me ven que estiro mi mano hacia la izquierda a agarrar algo, lo estoy agarrando de ahí. Ok, ¿quieres que puedo usar patitas de diodos o quieres que use cable? Te diría que uses cable porque No, sí, dos tiene cables. No, sentido. sí. Puedes usar patitas de diodo si gustas porque solo van por debajo. No, sí, es mejor cable porque luego tendrás que poner el Pro Micro. No te diría que si usaras las patitas. Pero es mejor el cablecito, chicos. Bueno, aquí tengo unos que eché a perder, que podemos reciclar aquí. Yo también te amo. Espero no se me haya salido la panza mientras levanté los brazos. Bueno, no sé. Tal vez el arte tomó capturas, pero ahí es Ark, arte. Ark, por favor, Ark. No lo hagas. Ingeniero sin panza no es de confianza. Okay, muy bien. Eso me da ánimos. Facebook. Por cierto, ¿Sí? ya empecé a hablar con China Okay. para la cotización de los test Max. ¿Y cómo vamos con eso? Bueno, ya previamente tenía una cotización. Ajá. Literalmente no cuesta casi nada ningún Desmac. Solo cuesta, lo que más cuesta es el envío, ¿no? Sí. Pues literalmente, según me dijeron, enviar todo como con un MOC de 50 vale como $310 de envío a México. Lo Okay. cual, obviamente, se separa entre cada orden y sale como a $3. Sí. La única cosa que me dijeron es que ahorita mismo no tienen Desmax de 4 milímetros. Entonces, ¿qué tienen? Que solo los tienen en 3 milímetros. Y yo dije, ah, ok, descuide, no tenemos prisa. Sí, o sea, literal, no tengo ninguna Pues prisa. no, de hecho no. Todavía tengo que arreglar el diseño, si no. Si no, no yo lo estaría pidiendo. A ver, Ark dice, un grupo de cualquiera lo hace con MOC de 50. Literalmente los a $20 y haces un chingo de varo. Sí, Ark, pero aquí no estamos haciendo varo. El chiste es Ay, que Ark. todos tengan es que al Ark, ¿ves cómo es? El cerebro de el corazón de Flipper le gana. Apenas hablamos incluso. Yo solo puse MOC de 50, sí, teóricamente. Ah, porque, bueno, me gustaría pensar que se venderían más de 50, ¿verdad? Sí, yo estoy seguro que sí se puede vender más de 50 Pero, si digamos, damos un correcto precio. una primera corrida de 50, está con ganas. O sea, yo solo dije 50 porque era el MOC mínimo que ellos ponían. Ok. O sea, porque ya sabes, Desmax son espacio volumétrico.
Sí. Así que me imagino que cuando ellos me dicen es que el mínimo es 50, me están diciendo el precio de la carga más chica. Ya. Entonces, ya. Si yo, cuando yo le digo, no, pues, ¿sabe qué? Al final van a ser 80. Pero como yo ya les pregunté cuánto iba a ser lo mínimo, pues ya tengo una idea de cuándo tengo que pagar. Y cuándo vamos a parar de envío. Exacto. Ok. Pero no, vamos a preguntar por más, dice el ARC. ¿ARC ya vio el diseño? Ah, sí, me dijo que era un cash grab. Que estaba buscando dinero. Y yo le dije, tranquilo, ARC, lo voy a mejorar. Solo le puse 2 horas, lo voy a mejorar. Yo sé que no lo hice de esa forma, solo me estoy riendo. Estoy cotorreando, ARC. Compórtate, por favor, ARC. Estamos cotorreando, bro. Entonces... Okay. Ya leí el libro, pero estoy mejorando el diseño y chance voy a diseñar uno más donde salga el procesador del Halo, el i5. Oh, ya. Yeah. Envuelto en llamas. Eso estaría genial, eh. Sí, o sea, literal, vamos a poner esos 3 Desmax. Todavía no sé si el diseño incluye en el mock, pero pues ahí lo voy a preguntar con calma. Ya. Ojalá que se pueda. Y ojalá y ya sepamos cómo hacerle bien para que el siguiente meetup ya lo tenga. Esto se haga previo al hacerlo, ¿no? Ándale, que no se nos ocurra después o durante. Sí. No, DemoWise, habla del que tú me mandaste. Pero pues sí. Ándale. Sí, ¿no? Pues según sí, yo. Ese es el. Nada más déjame checo bien la imagen. O sea, ese si, es el. Si lo veo, es que tú me lo mandaste por arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, por arriba está el segundo de aquí y luego va acá. Entonces. Sí. Estás en lo correcto, ese va a ser la nueva columna. Ok. Y ya nada más es de cruzar los otros dos, ¿no? Exactamente. Ok. Por suerte son splits. Las quedan un montón de patitas vacías. Ajá. Sí, pues literal, de un lado hay 30 y del otro 20, ¿no? O sea, algo así. Switches. Sí. Por ejemplo, hace unos días alguien preguntaba cuál es el teclado más grande que pueden hacer con un Pro Micro. Les dije que podían hacer un 65%. Uh-huh. Y estaba que no te creo, Jorge. Y dije, no, sí, multiplica, pues. Si tienes 8 pines, es 5 por 13. Pues casi si los organizas bien, si te cabe todo. O como tú dices, ojo, eso solo se puede hacer con un hand-wired, porque tienes que estar subiendo las columnas, digo, las filas, tienes que estar subiendo, bajando. Súper complejo hacer ese diagrama. Pero, o sea, de hecho hay un diseño open source para un hand-wired, creo que es para lo mismo que un Magic Force 68. ¿Sí? Y lleva Pro Micro. Sí, sí. Sí existe, pero el cableado es como. Es como el ¿cómo se llama? El White Fox. Ah, pues sí. Está todo horrible. Oye, como que ese White Fox primero iba a ser un hand-wired, ¿no? Y luego dijo, voy a pasar la matriz así nada más al PCB. Ya sé, ay. A ver, entonces. ¿Son los dos del centro? Jome Carlos, tú ya sabes cuál es mi desagrado con el Magic. El layout del Magic Force. Sí. Hasta. No entiendo qué pasó esta semana. Esta es la semana del Magic Force.
Todos hablan del Magic Port y del layout del IKI-68. Bueno, está en Groot Dice, lo más normal, ¿no? Ese nuevo teclado de inyección de plástico. Pero pues, para recapitular, semana a todos. Sí, literalmente, sí, siento que es... Cada semana hay un topic nuevo. De esta manera así es. ¿Qué les dije? Les dije que el layout del Magic Force era un curita. Literalmente es una bandita que pusieron para arreglar la metida de pata de un diseñador, de alguien en algún lugar. ¿Cómo porque es, eso? Es que el Magic Force lo que hace es que separa las flechas del 60% y pone 4 teclas de navegación. Y yo le dije, es que es un diseño fallido de cierta manera. Y me dice, pero ¿por qué, Jorge? Si es totalmente compatible con mi set de teclas de 104 teclas. Uh-huh. Y pues yo le digo, sí, es compatible porque literalmente se hizo de esa manera. Lo que más seguro que pasó, y si te das cuenta, es de que mueven las flechas para que entre un shift 225. Ah, por eso está separado el cluster. Exacto, está. Pero tú ves ese espacio entre la flecha de hacia arriba y el shift, y tú dices, eso no tiene ningún bendito sentido. Entonces, ese layout, literalmente puedes deducir que primero compraron las teclas, hizo un pedido seguro de un volumen increíble de teclas, y luego diseñaron el teclado y el layout de cierta forma que entren todas sin problemas. Pues sí, sí tiene sentido. Y literal, si ves el, porque incluso puse, esto no lo digo así nomás, puse el diagrama ahí en el grupo de Face, y ahorita lo pongo acá, de que tú puedes ver el layout del FC-660 y ver literalmente la comparación. Ajá. Y no es que esté mal el teclado IKI-68, no está mal. Simplemente agarraron un layout que les gusta y lo están haciendo... ¿cómo decirlo? Lo están haciendo inyectado en plástico. Eso no está mal. La cuestión es de que ese layout lo veo yo como diseñador y digo, no, por favor, no. Dame mi shift de tamaño raro y bonito. O sea, entonces tu problema es el shift. De cierta forma, sí. Me gustan los shifts raros de 1.75 y 1.25. Y... Pero ojo, el IKI-68 es un bonito teclado. Si la gente lo quiere, cómprelo. Nada más aténganse de que es el layout de un Magic Force. Se verá mal que no tengo ninguna idea de qué estás hablando. Puedes darle clic ahorita que termines. Me refiero al teclado ese que dices del grupo. ¿Eh? ¿Magic Force? No, el Magic Force. No. Sí, exacto. No es ningún problema. Imagínate un Magic Force. Ajá. Un Magic Force alto. Hecho de como un NK65, va. Okay. Es literalmente inyectado en plástico como el NK65, pero con el layout del Magic Force y tiene un batch. Ah, ya. En vez de decir Magic Force así en grande, tiene un batch cuadrado ahí. Ya. Yeah. Y no es malo, sí tiene colores Misu, el Iki está bonito. Lo que estoy diciendo, Juan mi Carlos, es de que, pues,
No te enojes, Comecarlos. No te enojes, no te enojes. No, lo que yo digo es de que... ¿Cómo? Es como cuando se crea un paradigma. Nadie pregunta por qué se creó ese paradigma. Y simplemente lo copiamos. Sin pensar por qué se hizo así. Bueno, ahora... No sé si... ¿Sí? O sea, un teclado de esos es como hasta un cierto punto nostálgico porque ¿cuántas personas no hemos tenido un Magic Force 68? Tú no has tenido el Magic Force, ¿ajá? No me digas. ¿Sí? ¿Tú tuviste el Magic Force? Fue mi primer teclado mecánico, Magic Force 68. Ajá. Con Kale rojos. Con Kale rojo. Ajá. Dale. Ahí fue cuando supe que los rojos eran demasiado ligeros para mí. Y como no sabía soldar, ni desoldar, ni sabía que le podía cambiar los switches, me cambié a un Drevo Grammar 84, que fue donde conocí el layout 75%. Y con switches blacks, y supe que los switches medianos pesados eran mi fuerte. Medianos pesados. Pues sí, porque hay switches más pesados que los blacks. Sí. O sea, por ejemplo, el bottom out de los Haco Royal True es como 80 gramos. Entonces es más que un black. Creo que los blacks son de 70. Sí. Ok, ya hice uno, Jorge. El otro. ¿Y ahora cuál hice? Ya no me acuerdo. Ah, bueno, entonces, o sea, es literal lo opuesto. Ya. ¿Sí? O sea, nomás una crucecita, ¿verdad? Jomi Carlos. Sí. El primer teclado que tenía múltiples hot swap para una tecla fue el Minivan con el Kumo. Y a nadie le gustó cómo hizo el Minivan este múltiple hot swap. De hecho, yo planeaba hacer múltiple hot swap en el Romeo. Luego me di cuenta que no es buena idea. ¿Por qué no? Porque montar el switch. Cuando montas un switch, ya sea North Face o pues viendo hacia los lados. Ajá. El stem estará obviamente alineado físicamente, pero no perfectamente alineado. ¿Sí? Bueno, yo me he dado cuenta que los stems, tú lo ves y es una crucecita, pero no es simétrico. Exacto. Ajá. Cuando le pones la kika de estás... lado, no entra igual. O sea, la vas a ver saltona, o a veces se te va a hacer difícil meterla. Y pues, mucha gente mucha gente odia este teclado, odia este case, por introducir esa idea. Y me da risa ver que ahora la gente está aplaudiendo esa misma idea en otro teclado. ¿En serio? Pobre Death Mute. ¿Lo acaba de decir? O sea, pobre Evans. A él lo colgaron en una cruz por hacer eso. No, Bellflyer. No hay diferencia. Cuando hablas de aspectos de la PCB, no puedes ni hablar de layouts. Una es una cosa y otra es otra cosa. A Evans lo colgaron por hacer eso. Bueno, que de cualquier modo al pobre como que no estaba destinado a ser un miembro prominente de la comunidad. Sí. Pues lo fue. O sea, él de cierta forma va a ser historia de la comunidad.
Él fue uno de los primeros creadores que yo empecé a seguir en Instagram. Porque me parecía sumamente interesante su trabajo. Él, hasta el momento, es el único creador o la única persona de la comunidad que ha sacado un perfil de teclas por sí solo. Okay. O sea, como lo veas, Mateo, o sea, hace MT3 con Drop. Mito ayudó a diseñar el perfil Cat. Pero Evans creó el perfil Hub. Y él literalmente pagó por todo y ya lo está vendiendo en su página web. Ah, sí. Sí, literalmente creo que incluso todavía puedes comprar un set, obviamente blanks, en $60. Pero, o sea, nadie, o sea, imagínate, él solo sacó su propio profile de keycaps. Nadie en nuestro hobby ha hecho eso. Oye, son las keycaps que están así bien planas y bien cuadradas. Está bien las soldaduras, pero no sé si están bien planas y bien cuadradas como tú dices. Las keycaps. No. Ahorita te paso, pongo aquí el link en pantalla. Las bien planas y cuadradas son de... Creo que son las de rama, las grip de las que hablas. Es que yo recuerdo de sus renders que las... Hacía unos renders de sus minivan con unas keycaps muy planas. Tal vez estoy equivocado. No, creo que no son exactamente así. Mira, aquí está el link en el chat. Y pues, así como veas, Olvídalo. Él es el único que ha creado un perfil por su propia cuenta. Oye, se parece mucho a Kat, ¿eh? Es parecido a Kat. Creo que el tamaño es mucho más... Es más bajo. Sí, no, está más bajito. O sea, esta es la versión Cherry de Kat. Sí, podrías decirlo, sí. Y pues... su trabajo ha sido muy chido, la verdad. Ajá. Aunque haya tenido broncas con la gente. Sí, tengo que yo sí soy fan de su trabajo. Y mucho tiempo al principio, cada que quería comprar un van en su sitio, siempre estaba agotado. Es como que nada. No minivan. Así que. Okay, yo solo tengo el case. Sí. Ándale. Así que ahora hay que esperar a que The Key Company. Saque, ¿verdad? Nah, yo voy a sacar mi propia PCB de minivan. Nice. Bueno, minivan split, de una vez, primicia. No. Lo voy a llamar mini lounge. Mini lounge. Va a ser mi mini lounge. Ándale. Sí. ¿Dónde compraste ese glorious wireless? Mi esposa, que está sentada de aquel lado, me lo regaló de Navidad, pero se atrasó. Nice. Es que, bueno, nosotros somos de la frontera entre Texas y Tamaulipas. Entonces, en Navidad, pues fuimos para allá a visitar, pero no llegó a tiempo, se atrasó. Entonces, ella se encargó, ¿cómo le hizo? No sé, pero ella se encargó de que llegara a Puebla el mouse que tengo 2 semanas, ¿sabes? Más o menos. Que llegó a Puebla, pero ya lo trajo. Hizo magia. Ajá, pero sí, fue comprado directamente en la página y se lo trajo. Lo mandó a traer, pues. A mí algún día me van a arreglar una tecla o algo así. Mi novia es mala, es pésima con los regalos. Ándale, y yo en cambio, por ejemplo, sí. Mejor le digo, ¿quieres que te dé dinero? Yo soy el malo de la relación.
Literal, una vez que se olvidó que incluso era mi cumpleaños. Ah, no manches. Fue súper divertido para mí. Ajá. Y ahora es como algo que puedo usar cada vez que ella me dice algo. Ah, bueno. Tuvo yo te regalo propósito, un Buzzfeed, entonces. Yo Bueno, esas eran todas las modificaciones, ¿verdad, Jorge? Ah, del lado derecho, sí. Ahora nos vamos al lado izquierdo. Quemando la pareja. Como no está para defenderse, ¿verdad? Yo le dije que no hace falta. Yo me consigo mis propios regalos. Pero apenas vio cómo se veía el Romeo. Digo, cómo se veía Canvas en el Romeo, ya se lo quería robar. Ah, ¿sí? Sí. Literal, ya se estaba llevando todo el set de Canvas. Ya se estaba llevando el Romeo a su casa. Y le dice, ah, no, espérate, si eso lo tengo que enviar. O me demandan. Que esos no son míos, vuelve. Sí, o sea, literalmente me dijo, el canvas es mío. Yo, bueno, está bien, que hace con canvas, no te prolongas. Es bonito soldar, Vincent. Es todo un desafío, supongo yo. Algo así. El The 30 lo tengo en la sala porque ahí estoy soldando todas las cosas. Ahorita estoy en mi cuarto. No hice sound test porque hay dos switches que están fallando. Uno falló en el stream, es el que lo reemplacé por un red, un Gateron red, y hay otro que se está, no sé qué tiene ese switch que se sume y no regresa, y no entiendo por qué. Yo lo abrí y no sé qué tiene, y pues ya el buen Frank me dijo, no te preocupes, Jorge, yo te mando unos 5 switches. Y yo, gracias, agradecido con el de arriba. ¿En serio, Nova? Wow. De soldar switches es más difícil que soldarlos, la verdad. ¿Soldar es más difícil que de soldar? No, de soldar es más difícil que soldar. Sí. O sea, es difícil al principio porque uno no sabe si poner más soldadura o simplemente calentarlo y aspirar, o quieres aspirar y no entiendes que tienes que calentar bien la soldadura. Ah, sí. Aprender a soldar, creo que depende mucho del cautín que uses. Sí, es importante un cautín que mantenga su temperatura por largos periodos de tiempo. Sí. Confirmo. Yo diría que incluso puedes tener un buen cautín para soldar. Pero para desoldar, a veces el mismo cautín no sirve. O tienes que buscar cómo es la mejor forma de desoldar con ese cautín. Y solo no regresaba cuando ponía por completo la kick-up. Si no, la presionaba hasta el fondo. Si funcionaba normalmente. Sí, hay unos switches que son raros. Lo único triste es que yo solo compré 30. Solo 30 malditos Jock rojos. Oye, luego lo malo es que no van a quedar Jock rojos, ¿verdad? Te van a quedar combinados con otro. Frank me dijo que me iba a regalar 5. ¿Pero son Jock rojos? Sí, Jock rojos. Ah, qué bueno, perfecto. Creo que lo único malo... Bueno, no malo, porque yo puedo... O sea, es que él creo que los hizo con Holy True. Ah, ya.
pero pues yo tengo los stents. Exacto, clear, nada, ¿no? Más lo cambias y ya. Exacto. Por eso no es tanto el problema para que se sientan iguales. Ethan 3, ¿recomienda ese cautín TS-1000? ¿TS-100? ¿O lo han probado? Sí. Yo no lo he probado, pero he visto que da buenos resultados. ¿Teija lo usa? Ah, bueno, ahí está. De Top Clack, los dos de Top Clack, Jay y Quakems, los dos usan ese... Los puenteos, Raúl, son para corregir unos errores que yo tuve en la PCB. Hola, Nova, no te había visto. ¿Cómo estás? Buenas noches. No te había visto. Qué, qué bárbaro. No, el flyer. Ok. ¿Ibas a decir algo? ¿Interrumpí? No, no. Ah, pregunta a Raúl que para, Raúl. Qué es el, para qué es el puenteo. Para reparar la PCB, porque yo la regué. Esta PCB... Literal, es si quieres prototipo. Hacer split. ¿Eh? Sí, adelante. No, habla tú. Esta PCB es un prototipo... Prototipo, entonces... como... O sea, supongo que lo más fácil sería... desecharlas y mandar a pedir unas que ya tienen las correcciones, que Jorge ya hizo estas correcciones en el PCB. Pero ese no es el punto. ¿Verdad? Sí, o sea, al final una PCB es lo mismo que tener el handwire ya hecho. ¿Sí? Así que pues toda PCB tiene corrección, incluso como ya vimos ahorita, simplemente lo único que tienes que hacer es a redireccionar un cable a otro lado o quitar un cable, como hizo Jared al principio, con el otro. Así que toda PCB puede ser reparada hasta cierto punto. Sí, ¿no han visto la parte de abajo de el escudo del stream del Numpad? Básicamente esto fue lo que tuvimos que hacer para hacerlo funcionar, porque yo cometí errores. Y de hecho estuvo Jorge presente para ayudarme a repararlo. Pues ahí está. ¿Verdad? Listo. ¿Podemos soldar los diodos? Adelante. ¿La serigrafía de los diodos está correcta? Claro que sí. Okay. Tú puedes incluso saberlo si ves que los diodos, la rayita blanca... da hacia una línea horizontal. Ok. Así que ahí sabes que no me confundí en eso, por suerte. Estaría muy raro que me confunda. De hecho, creo que no sé. Creo que este fin de semana, sí. Si tengo chance, voy a hacer un stream. Ok. Soldando un discipline. ¿Ya? De los que pedí. Porque no sé qué pasó. O sea, traté de soldar uno. Flashé todo bien. Pero algo pasaba con la PCB, que se me activaban toda una columna al mismo tiempo. Oh, ya. Y yo dije, está raro. ¿Habré puesto los diodos al revés? Pero se me hizo raro porque pues eso no lo moví yo nunca. Y luego dije, ¿habré cambiado el direccionamiento de los switches? Entonces bajé otra vez la PCB y vi y dije, no, está literalmente todo como lo tengo en mi proyecto. Okay. Entonces dije, ¿sabré que hice mal el...? Porque obviamente yo estoy haciendo todo de cero, ¿no? Sí, tengo que hacer mi propio firmware. Entonces dije, ¿habré hecho mal el firmware? Y dije, ¿quién sabe? Así que dije, ¿sabes qué? Después de ensamblar... No necesito pasar 6 meses para hacer otro stream. Así que dije, ¿sabes qué? Voy a armar un discipline en vivo para ver con calma qué está pasando, qué es lo que pasó aquí, y ahí lo checamos. Y todos pueden ver el proceso de armar un fregado discipline. Ándale. Chido.
Pregunta Nobel Flyer. Te voy a preocuparme si un paquete pedido hace 3 meses no ha llegado por USP y en México Correos. Sí, Sí. Nobel Flyer, yo diría que deberías de poner el link que te dan en USPS en el tracking de Correos de México y ver por dónde va. Pero está en Oye, tránsito, está Demonwise. atascado, ¿o qué onda? Esa Mac ha hecho más cosas. Yo creo que puede aguantar un simple estrín de soldado. El stream que hiciste del de 30 estuvo bien, ¿eh? Ah, gracias. Sí, estuvo bien. Correos no tiene tracking de ese paquete. Está raro, o sea, yo sé que todo tracking de USPS, cuando llega al país de origen con el mismo tracking, ya lo puedes buscar en Correos de México. Así me ha pasado a mí con mis artisans. Sí. Bueno, sí. Pero de hecho, o sea, si sigues buscando. Ah, no. O sea, sí. Si en USPS ya dice que lo dejaron con el siguiente. O sea, con Correos de México. ¿Qué artisan pagaste en Overflyer? A ver. ¿La mandaron como carta? Obviamente, seguro para una artisan. Qué mala Para que onda. no te sientas mal, mi alien vino desde Nueva Zelanda y tardó 6 meses en llegar. Sí, es un artisan, sabía. Sí, ¿Cuándo eso lo tarda. pediste, Nobel Flyer? Ah, dices que de hace 3 meses. Estaba bastante colapsado USPS. Sí, hay COVID. Entonces, sí. Es normal. Sí, entonces yo diría que no te preocupes. Más bien, trata de averiguar con Correos de México cómo lo puedes rastrear. Sería la recomendación, creo yo. Creo. Vamos a checar cómo está Shipito. Porque tengo que pagar el envío de mis keycaps. Ah, dinos cuánto te va a salir, platícanos. Medio riñón. O sea, yo lo que quiero saber es cuánto te cobran, ¿verdad? Por hacer el envío. Para que la gente sepa. ¿Cuánto me cobra? Me cuesta a mí, un pobre tipo mini que se esfuerza para conseguir el pan cada día. Miren, chicos, me llegó unas bonitas, un bonito set básico de GMK Godspeed. Y está listo para enviar, lo recibí de drop. Las dimensiones del paquete son. Creo que eso está en pulgadas, sí, son pulgadas. Son 13 por 10 pulgadas. 13 por 10 por 5, es la cajota lo que me está cobrando. Y cuando le voy a enviar el paquete, a ver cuánto me va a salir toda la feria. Queremos enviar a mi casita. Miren, por DHL, con seguro y con rastreo. Me cuesta $57, papá. No manches. Rico. Y no se olviden que obviamente lo tengo que declarar el precio normal, o sea que son $115. Me van a cobrar como $800 de impuestos, bien ricos y Eso deliciosos. no incluye los impuestos, entonces. Para nada. Estaba yo checando los precios del CAM Super User en Noble Keys. Porque dije, bueno, tal vez, puede ser que se pueda. Y luego cuando llegué al carrito, $50 de impuestos y de envío, dije, no, gracias. O sea, no. Es que exacto, ahí tienes que pensar que te están cobrando solo el envío de $25, porque es económico enviar. Nobel Keys tiene buen envío, pero te están Sí, cobrando ya de entrada los los impuestos. impuestos. Yo así lo pagué
con este de con Serica, porque no quería que tardara el envío. Ajá. Pero pues, o sea, tengo otras opciones, ¿no? Sí. Tengo, por ejemplo, enviarlo por primera clase de UPS internacional, pero como dice, no es dice que no es rastreo. Okay. También hay un envío por Airmail Economy que cuesta solo $18. Pero no está asegurado. Uf. Y no, gracias. y pues, ¿qué más? Está el envío Shipito que me tarda de 5 a 12 días. Pero es igual, o sea, cuesta $50, así que no tiene caso. Pues no. Es que lo que pasa acá es simplemente me están cobrando por el tamaño volumétrico de la caja. Sí. Tristemente. ¿Qué le puedo hacer yo, chicos? No hay de otra. ¿A pagar? Sí, ni modo. Por eso no lo he pedido. Oye, ¿y te lo guardan ahí indefinidamente? Ojalá, no. Ojalá, pero no. Déjame. Voy. Para que te diga. Te dan 90 días de almacenamiento. Ok. Y me quedan a mí 62. O sea, fácil. O sea, te dan 3 meses. Ok. No está mal. No está mal. Por eso yo uso Shipito. Obviamente es caro, pero pues. O sea, no puedes esperar que recibir $100. Ya sabes, son impuestos. Es lo normal. Es lo que debes pagar por meter mercancía al país. Sí, eso definitivamente. Dice Vi. ¿A poco? No, no creo que cueste menos de $50 un boleto de avión a Estados Unidos. Pues no. Me dicen que le dé chance el Homebox. Tal vez. No estoy en contra de probar Homebox. Pero todavía me van a cobrar los impuestos. Eso es normal. Oh, mira, es Sats. Hola, Sats. Sats, ¿cómo estás? Y pues estoy emocionado porque $15. Es GMK Godspeed. En. Uh-huh. Creo que en marzo me ha de llegar. Me van a mandar GMK Modern Dolch. Uf, nice. Sí, estoy muy. Creo que estoy exagerando porque Modern Dolch solo es un set básico. Pero me gusta mucho. Es súper moderno. Es súper aburrido el set. Sí. Oye. Y aburrido es cool. Sí. Apenas estoy viendo, ocupo 2 resistencias. Sí. ¿Para? ¿Cuáles? No me dijiste. Chan. ¿De qué valores? Digo ahorita los dos. El valor es. Atiéndole el precio. Son 22 ohmios. Creo que son 22 ohmios, ahorita te digo. Sí, mándamelo al WhatsApp, por favor. Bueno, ahí están los diodos instalados. Y, de hecho, deben ir en ambas. En ambas PCBs. Ajá. Porque tú ya sabes que a veces cuando... Ah, son resistencias de 4.7K. Ok. ¿Por qué? Porque tú sabes que no puedes hacerle hot swap a estas cosas. Exacto. Pero estas puedes quitarlas y no se, y con esas resistencias no se va a echar a todo a perder. Oh, ya. No, está perfecto. O sea, no hay absolutamente nada de malo con que las necesite, solo no sabía. Me acabo de enterar. Sí, literalmente vi el diseño y las puse porque dije, wow, eso parece muy útil. Y de hecho creo que con esas resistencias también podrías usar el lado derecho sin necesitar el izquierdo. Oh, ya.
pero no estoy tan seguro de eso. Todavía lo estoy investigando. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿verdad? Conectándose. Pues sí. Por cierto que... me sorprende todo lo que he aprendido diseñando teclados, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo porque... que has aprendido que pensabas que no necesitabas saber? Bueno, no es que... O sea, antes yo en la prepa, parte de la carrera, a mí me gustan mucho las guitarras eléctricas. Ok. Me volví tan nerd de que tú me puedes mostrar una foto de cualquier guitarra eléctrica y te puedo decir a detalle todas sus piezas. Okay. Puedo decirte las maderas y puedo decirte el tipo de pintura que llevan. Oh, yeah. Obviamente no soy un... También, con mi Carlos. No puedo decirte que sea el mejor guitarrista. Mi tía sí está en una banda todavía, a su edad, ya está grande. Y ella sí toca bien la guitarra. Y siempre yo intenté aprender a tocar, más o menos. Todavía me falta aprender mejor, más. Pero algo que sí me había gustado es cómo las guitarras tienen partes de metal. El diseño de esas piezas. Y ahorita que ya estamos estoy diseñando plates y piezas en CNC, me pongo a pensar, entonces, ¿ahora qué me detiene de hacer esas piezas que nunca pude comprar para hacer guitarras? Oh, ya. Yeah. Okay. O sea, porque hay una parte, ya sabes, de madera. Pero ahora todo lo que he aprendido en teclados, o sea, como que me da una facilidad increíble que no percibía antes. Ok. Pues sí. Y no sé, esto es muy loco pensar lo que puedes diseñar o lo que enseña este hobby. Estoy de acuerdo contigo. O sea, así bajita la mano nos enseña a diseñar en 3D, a imprimir, ajá, soldar, electrónica. Y luego te das cuenta de todas las cosas, todos los conocimientos que logras con solo teclados y cómo lo aplicas en otras áreas. Ándale, o sea, yo sabía que existían las impresoras 3D, obviamente, pero nunca me había visto usando una. O sea, era algo para mí completamente así, como imposible de que sucediera. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, una pieza que todavía puedo encontrar en Mercado Libre. Bueno, no en Mercado Libre, en eBay. Ajá. Me costaba $80. Ya. Ahora con lo que sé, por ejemplo, para cortar plates de aluminio, yo puedo mandar a pedir esa pieza por $20. Exacto. Y son cositas que dije, wow, ¿cómo es que recibí este poder? ¿Desde cuándo le leveleé esta habilidad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, hay una guitarra que se llama Rickenbacker. Es muy famosa porque la usaban los Beatles. Ajá. Y, por ejemplo, esa guitarra, tú si buscas un vendedor en internet, ellos no están permitidos a decirte el precio por la marca. ¿A poco? Sí, la propia marca les impide que te digan el precio. O sea, está todavía peor que las Artisans, ¿no? ¿Y luego entonces cómo le haces? Tienes que decirle a la literalmente tienes que decirle a la página de internet
y ya son empresas grandes. No, no, no te estoy mintiendo. Es como si tú fueras al Sam's, preguntaras por esa televisión Samsung y ellos te dicen, no puedes saber el precio. Usted nos da su tarjeta de crédito y nosotros se la cobramos. Así de tonto es. De que no puedes comprar la misma guitarra que John Lennon usaba y tienes que pagarlo de esa manera. Es tontísimo. Literalmente, la guitarra cuesta 50 mil pesos. No okay. Es gran cosa cuando te lo pones a ver, pero, o sea, sí es algo caro. Es carísimo. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Pero, o sea... Digo, ya... O sea, sí, no es que un día cueste más que otro. Simplemente no te quieren decir y ya. Y, pues, ahora que ya... No sé, aprendí toda la... Bueno, no. Ahora que Miguel me ha mostrado el panorama de la CNC, yo estoy así de que... ¿Podría yo hacer mi propia guitarra? Bueno, entonces... ¿Esperamos pronto... No. ¿Quitar los briones? No. Créeme que incluso tengo dos bloques de... De madera secándose en Mérida. Ajá. Literalmente un día en Mérida me fui al periférico, a la parte exterior, así se le dice. Y simplemente fui y vi un aserradero, me paré, le pregunté, disculpe, ¿tiene alguna madera dura? Estoy esperando que me diga algo el chat, alguna broma. Y me dijeron, sí, hay tanto de madera ahí. Y simplemente le pagué con 300 pesos. Ahí tengo dos bloques de madera secándose, esperando que yo pueda comprar herramientas. Ya ves, ahí está Aaron, gracias por el chiste. Esperando que me pueda comprar un router para ver qué hago. Ok. Con ella. Porque sí, sí, sí quiero... Hasta tengo un ampli ahí en Mérida esperando. No sé qué. Que quiera tocar. Y todo un rato. Bueno. Si qué gente seria. Si tú me preguntaras, que no me has preguntado, pero si tú me preguntaras o alguien en el chat me preguntara. Bueno. ¿Qué sigue de la impresora 3D? Un router CNC. Sin duda. Chiquito. No, o sea, no tiene ni siquiera que estar grande. O sea, de 30 por 30 centímetros. Más que suficiente para empezar. Nada más. Nada más. ¿Qué tan duro es ese regular? Para que te des una idea, el pino es lo más... Es de las maderas más fáciles. Suaves. Duras de trabajar. Suaves, por así decirlo. Pino. Luego sigue el aliso, que es alder. Luego sigue el ash. Luego va la mahogany. Mahogany, en inglés. Que no es caoba, es... Mahogany. Mahogany. No sé cuál es la... Sí, no sé cuál es el nombre en español. No, no sé tampoco. Robles oak. O sea, sí se usa el roble para guitarra. Pero se usa para guitarras, chafas. Acústicas. No chafas. Si es caoba el mahogany, ok. Es caoba, ¿no? Y yo usé una madera que se llama, que en inglés se llama bullet. Bullet wood. Así lo llaman los gringos, pero literalmente tiene su propio nombre aquí en México. En México tienes un montón de maderas super exóticas, buenas, que terminamos vendiendo a los gringos porque la gente no compra esa madera. No, aquí no se vende mucho eso. Pero fíjate que incluso yo que entré a ese aserradero, tenían la madera literalmente mojada. O sea, no la estaban tratando bien, ¿no? Ya, ya. Y pues en eso, en esa época, yo simplemente leí en internet y decía, ¿cómo es eso de que no puedes usar la madera así cuando la compras?
Ok. ¿Cómo es eso de que tienes que secar la madera? Y luego te dicen, tú necesitas un horno de madera. ¿Cómo hago un horno de madera? Así ya estaba volando mi cabeza en esa época. Así de que no, creo que tendría que poner esta madera a esperar un rato. Exactamente. Bueno, ya está. No de Mogwise. ¿Qué fue? ¿Qué dijo de Mogwise? Hay un montón de madera en México. Sí. Nice. Caoba para las tablas de surf perronas. Míralo. El roble. ¿Se podría hacer una guitarra? Ah, sí lo he visto, con mi Carlos. ¿Se puede, Raúl? Hay un... Bueno, no, o sea, hablando de cosas, digamos, de audio o utilizando impresiones 3D para cuestiones acústicas, hay un chavo en YouTube que tiene como un taller de... que instalan sistemas de audio en autos y ha diseñado cajones para bajos impresos en 3D y no, o sea, funcionan. O sea, él tiene ahí sus números, ¿verdad? Que yo no le entiendo, ¿verdad? Pero tiene sus gráficas y compara entre MDF, madera y no sé qué otra cosa con la impresión 3D y tiene más o menos las mismas propiedades que el MDF. No, es que tienes razón, o sea, ya existen, o sea, han hecho guitarras hechas de impresas en 3D. Desde hace años se ha comprobado que la madera de caoba o las maderas exóticas no sirven para hacer guitarras eléctricas. O sea, la teoría de que una madera secada durante años transmite mejor la vibración es un cuento. Literalmente, la bobina que recoge el sonido de una guitarra es eléctrica, y una vez que tienes ya una señal eléctrica, toda teoría de que maderas hacen mejor el sonido es basura. Y esto no te lo digo yo porque lo sepa, lo he visto en videos de luthieres de violines. Literal, en el mundo de la gente de la música clásica te dicen, una vez que tú le pongas un micrófono electrónico a un violín, ya no va a tener propiedades acústicas. Ok. Es puramente electrónico. Ya. Exacto. Hay ese mito de que, incluso, y yo te lo digo porque yo lo leí un montón de veces, de que hay pinturas especiales que dejan respirar la guitarra más y secarte durante años. Y te lo digo porque yo me tragué estas cosas durante muchos años. Y no está mal probarlo, ¿no? Claro. Pero me encantó cómo llegué. Encontré a un luthier de violines y me dijo, no, una vez que tú le pones un micrófono, esa cosa ya no transmite ni madre. Pues sí está interesante, Pero fíjate que el mundo de las guitarras es súper parecido a los teclados. En los teclados tenemos el mofo, el miedo de perdernos un set o algo así. En de las guitarras existe el gas. Es el síndrome de adquisición de guitarras. Apenas uno ve una nueva guitarra, dice, chin, tengo gas. Tengo ganas de comprarme esa guitarra. Y por eso, literalmente, lo comparo súper con los teclados. ¿Acaso no apenas vemos un nuevo set? Decimos, ese set se ve bonito. Lo necesito. ¿Tendré dinero para marzo? Striker se acerca. No manches.
Como tú dices, Raúl, se supone. Que más madera igual a más sustain. No sé qué es eso. Es el... ¿Cuánto tiempo dura una... dura la vibración de la cuerda? Ok. Yo no creo, nunca he tenido FOMO por sets. La verdad se me hace muy X a mí los sets de kickups. Bueno, si no contamos Darling. Ahí está, te perdiste Darling. Lo sentiste. Así que pues... ya sabes que es. Eso es mofo. FOMO. ¿Cuánto tiempo dura un set de GMK? ¿En qué sentido lo dices, Raúl? ¿Dura en existencia? ¿Dura en producción? O sea, ¿los años que lo puedes tener, usar, antes de que se deteriore? Pues es double... es que es double shot. Y pues el ABS es un plástico que te dura un montón de tiempo. Lo único que va a pasar es que se pone brilloso. Ajá. Ah, que te dure sin brillar. Eso depende mucho de tu... de tus uso. Manos, ¿eh? Ajá, de la grasa de tus manos y el uso que les das. Sí. Hay o sea, hay manitas secas. Yo considero que tengo mis manos muy secas. Literal, ahorita que comí charritos. Las tengo un poco medio... aceitositas. Pero, o sea... las tienes secas, pero el ABS y el PBT, todo tiene, a todos les sale el brillo, no solo el ABS. El ABS es un plástico que agarra muy bien el color y es por eso que lo usan GMK. Yo creo que es más denso, ¿no? O sea, el material como tal. Tiene más densidad. Porque no deja pasar la luz con tanta facilidad como el PBT. Sobre densidad no sabría decirte inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué les sorprende que Hyperfuse sea raro? Hyperfuse es un set muy común en la comunidad. ¿Qué les pasa? Hyperfuse es el abuelito de los sets. Hyperfuse volvió popular los sets GMK, me atrevo a decir. ¿Sí? ¿Así de esas? Sí. Ya van como 6-7 rondas de Hyperfuse. Porque, o sea, todavía no los entregan porque la persona que corrió el Groot Buy era pésimo en haciendo Groot Buy. se llama Bonnie algo. No me acuerdo su nombre. Y pues, él es el culpable. Ahorita tú puedes ir a... todavía incluso puedes ir a Originative Co. pagar $200 y... 200, no, $230. Y te van a enviar tu set de GMK Hyperfuse hasta tu casa, ¿eh? Hyperfuse está disponible ahorita en stock. Interesante. Para la gente que luego se queja de que no hay sets GMK en stock. Un poquito de premium vas a pagar, poquito, pero ahí está. Como $100 nada más. Quiero adentrarme más al mundo de los teclados. ¿Alguna recomendación para no salirme tan temprano? No lo hagas. ¿Las Artisans? No es cierto, Vince. No sé, busca un teclado económico. Pide un kit. Mira, un kit como el Romeo, como el Nightmare, como los Arisu. Sí, o sea, algo económico y con bajo la supervisión de alguien. Ojo, bajo la supervisión de alguien. Que te ayudes, te ayude a soldar. Con mucho cuidado. Por esa cantidad más vale que me la entreguen con bolsa gratis. No. Lamento informarte que no. ¿Son $180?
Yo pensaba que estaba a $200. Ah, no, fíjate, está... Ah, está sold out. Ah, no, sí hay Hyperfuse Origins. El que está sold out es el CAT. Pero puedes comprar... Imagínate, hasta ellos tienen un set retro de Muted por $150. Por ISO, por tres barras espaciadoras. O sea, es caro, pero es un buen precio por todo ese set. Homie Carlos, están en stock porque Originative Co. compra todo el group buy. Literalmente, ellos son es la única compañía que ven, que compra todo el group buy. O sea, no hace group buy, compra todo el stock y lo vende. Siempre, ellos siempre han hecho eso. Y pues... ya sabes, Hyperfuse es el set más antiguo. Creo que por eso... por eso, o sea, ya todos conocen Hyperfuse. Creo que simplemente por eso la gente, pues ya... habrá gente que se cansó de él. Not in stock, ¿no es cierto? Yo lo puedo... Ah, sí, tienes razón. No está en stock, chale. Muted tal vez está en stock. No, no, chicos. Sí es un group buy, pero es como un pre-order. O sea, no está en stock, pero se va a enviar cuando lo reciban. Es que es diferente una pre-orden a un group buy. No es lo mismo. Sí. O sea, no está sold out, no está en stock, pero en unos meses les llega el bunch de sets y pues... De hecho, cuando ya lo tienen, creo que cuesta $230. Ahorita, como es un pre-order, el precio está a 180. Originative es la página más... Tal vez no sea la más confusa, pero es una de las páginas confusas del grupo o del nicho. Sin lugar a dudas. ¡Yay! Nobel Key. Nobel Flyer. ¿De qué es? De Arkis. Es el del Hugo. ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que ya le van a enviar su Desmac a Nobel Flyer. Creo que es del grupo del Hugo. Oh, nice, nice. ¿No? ¿No es Nobel Flyer? ¿Cuál? ¿Entonces qué Desmac es? Las de perros. Los de Corgis. No me acuerdo cuál sea ese Desmac. Mándanos un enlace para verlo. O sea, es gacho. Refrescanos la memoria, pues. De perrito. Ah, es de un artisan, creo. Muy lindo. Ahorita lo veo. Okay. ¿Te gustan los perritos? Está padre. Está chido. Curiosón. ¿Pero cuál elegiste, Noble Flyer? ¿El que parece un cómic o donde están todos o cuál? Sí, porque hay tres versiones. Cuatro. Sabemos quién es. Los dos corgis, una de cada uno más. Sí, hijo, mi Carlos, en esa página hay puro set old school. Puro set boomer. ¿Puro set boomer? Ya sabes, nosotros, los boomers que compramos puro Dolce. O 9009. Los boomers. No como los chicos
de la nueva generación que compran, no sé, Olivia, compran Darling, Sherbet, ¿no hay uno que se llama Sherbet? No, ¿cómo se llaman? Los que compran esos sets del Willen. Los que compran los sets de Melódica. Ah, justo hoy vi una publicación de ahí en Instagram de Gamer Girl y yo así de... Ok. No, no está mal el set, solo es el nombre que ajá. Es medio... no sé si a la gente le gustaría ese nombre. Pero sí, yo que soy boomer. Ese nombre es así como... muy de... Yo quiero que se llame así, a mí así me gusta, ¿verdad? Sí. Pero tal vez yo tengo la idea equivocada porque soy boomer. Exactamente. Pues misión cumplida, chicos. Yeah. Este ensamble lo vamos a terminar el viernes. El viernesito. Sí. Así tengo oportunidad de conseguir las resistencias. Y pues ya. El futuro es hoy. Que por cierto, hice unas soldaduras horribles. No te creo. Horribles, sí. Quedaron unas bolas bien feas. Pero igual, ¿qué? ¿De qué tamaño es la estaña? Ah, es de 1 milímetro. Yo uso de 0.3 milímetros. Ah, bien delgadito. Porque soy pro, ¿no es cierto? lo uso de ese tamaño porque siento que, ya sabes, como es muy poquito, tienes que echarle mucho para fregar, para exagerar con la soldadura. Sí, así sí. Que siento que tengo más control del estaño de esa manera. Gente que yo normalmente puedo, pero hoy no sé. Necesito soldar más seguido, creo que ya se me está olvidando. No, sí, es como dices, o sea, tienes que practicar. Literalmente por eso soldé primero mi teclado y luego los Romeos. Ajá. Porque dije, no, necesito practicar, porque si no, o sea, lo que me da mucha risa es de que la gente no entiende de cierta manera. Cuando haces un group buy, dices, ok, tengo 20 CVCs y tengo que vender 15 teclados. No puedo fallar ninguna soldadura. No puedo arruinar ningún UCB. Exacto. Sí, sí, la gente piensa que hacer un group buy es súper sencillo, cualquier cosa, que cualquiera lo puede hacer bien. Desafortunadamente. Al final arruiné dos. Arruiné 3 UCBCs. Ajá. Y fue súper traumático. Es que esos USB-Cs están hechos genéricos para cualquier tipo de electrónico. Entonces, los teclados no necesitan... ¿Cuántos pines tienen? ¿12? ¿15? Tienen 12, me parece. Y usamos nada más como 4. Son 5, no sé. Sí, solo usamos 4. Entonces... Somos 4. Estamos, pues, se requiere mucha delicadeza soldar esos conectores. El de este, el USB-C del Discipline me hizo sufrir bastante. El del Discipline, pero tú tienes el original, ¿no? Ajá. Ese todavía yo lo encuentro más fácil. ¿Por qué? Soldar. Porque como pasa a través de la PCB, literal, okay. No sé si te acuerdas que te dije que para los Romeos estoy usando uno que es como que, estoy usando una punta plana. Sí. Circular. Uh-huh. Entonces lo que hago es, primero coloco el flots en toda esa parte, coloco el UCB, pongo la soldadura. ¿Pones la soldadura en la punta? No, no la pongo en la punta. Ah.
porque las patitas del UCB están como que medio levantadas. O sea, tú pones el UCB y las patitas no están planas contra la PCB, como uno pensaría. Okay, ya. Entonces, pones el UCB y en vez de ir directamente a las patitas del UCB, tienes que tocar el espacio de la soldadura, el cuadrito, y con el float agarra de cierta manera, que todavía no comprendo, que para mí parece magia, las patitas del puerto. Okay. Si tú me preguntas cómo es que sé esto, es porque estaba con mi celular así, literal, como una lupa. Sí, no lo Bien. puedes ver, no lo puedes ver. El UCBC no lo puedes ver con vista normal. Tienes que usar una lupa a fuerzas. Sí, yo le Sí. puse un lentecito de esos que venden para los celulares, que es de 10 aumentos, y con eso me puse a ver los pines y me di cuenta que había puentes. De otro modo, era imposible ver que había puentes. Pero incluso todavía, digamos, en el Discipline, por detrás, como son circulitos, puedes verlo un poquito más fácil si hay un puente o no. Porque debe haber parte de la PCB entre esos círculos. Sí, En sí. cambio, como el puerto UCBC son patitas súper chiquitas, Sí, de hecho aquí tengo, ver mira. si hay Bueno. un. Es imposible ver el si haces un corto o algo así. Sí, no, no se pueden ver. Sí, ándale, si yo La batallé con puerta, este, con no los la tengo otros, yo. pues más. Ah, para responder la pregunta, no, no está enfocando bien esta cosa, pero justo aquí dice diámetro 1 milímetro. Entonces tu estaño debe de decir 1 milímetro. Por ejemplo, acá tengo uno que es de tubito y también dice 1 milímetro. Y Jorge, dices que estás usando de punto, ¿qué? 3. 0.3 milímetros está usando Jorge, entonces este está súper grueso comparado con ese, ¿sí? Sí, por eso digo, es el punto 3. Yo siento, en mi poca experiencia de soldado, que me da más control. Sí. Estoy de acuerdo contigo. A ver, ahí vengo para Y pues traerles sí. el case. Ahí vengo. Nice. Vamos a ver el case, chicos. Microscopio, vamos a ver cuál. Eso. Jorge, eres whip. Sí, soy Wii. Sí, no me da miedo decirlo. O sea, leo animes. Leo animes. Veo animes, leo mangas. Leo los mangas, me arruino los animes. Ya no los veo. Entro al canal de monas chinas del ARK y le doy al comando SW para ver qué me sale, no sé por qué, pero lo hago. Así que yo siento que si estoy en el Discord de ARK y entro a ese canal, soy Whip. Y ven, nuestro amigo Jared lee Overlord. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un otaku y un whip? Te lo voy a decir así, mira. Mire, sí, me caes bien, Vincent. Miren, chicos, hay una gran diferencia, y yo esta es la diferencia que se le dio a mi novia. Un otaku es la persona que compra productos de anime y de
O sea, sí, compra cualquier producto de anime. Yo, la verdad, no tengo en mi cuarto nada. No tengo ninguna pertenencia aparte de cajas llenas de PCBs y teclados. O sea, tú no compras monas chinas, pues. Tristemente, no, tristemente no. Lo he pensado algunas veces, pero luego me digo, no, no es algo que necesite. Así que no. Lo único que tengo un muñeco inflable de Teddy de persona en Mérida. Y ese vino en un videojuego que compré. Oh, ya. Así que no compro manga, o sea, no compro mangas, no compro figuras, no compro cintas de Naruto. Porque eso es algo muy normal que la gente compró cuando era chico. Yo no lo compré. Pero sí me leí todo Naruto, he visto todas las películas de Naruto. Pero pues no tengo nada de Naruto. Bueno, cuando yo estaba pequeño, lo más cercano que teníamos a algo así era los Caballeros del Zodíaco y Supercampeones, entonces. No, sí, está genial Caballeros del Zodíaco. Yo veía Caballeros del Zodíaco igual con mi primo. Mi primo, para que sepa que veas, él compró todos los muñecos de Caballeros del Zodíaco. Ya antes sabía. Yo lo veía y simplemente decía no le veo el sentido. Pero sí me gusta leer mucho manga. Lee los mangas. Solo me tocó lo mismo que Jerez. Ándale. Vi el link que pusiste de Mobwise y creo que ya lo había visto. Me gusta ese para tenerlo de Solder Cam. Porque ese sí se va a ver bien chido todo. Bien cerquita. Por cierto, Jared, Dime. el que mostraste es el primer libro de la novela de Overlord. No, este es el. Ah, sí, es el 1. Ah, es el 1. Voy en el 3 ¿Cuántos ahorita. hay? No, no sé cuántos hay, pero voy en el 3 y tengo hasta el 5. ¿Y ya sabes si terminó? No, todavía no termina. La De hecho, porque yo tengo ¿por qué? una, ¿sí? Porque sí, tienes una acá. Yo quiero leer una novela ligera, quiero leer ¿cómo se llama ese anime? Porque no me acuerdo de los nombres. ¿Cuál será? Se llama Konosuba, quiero leer Konosuba. Porque ya terminó el anime y no van a sacar más anime, pero sé que las novelas ligeras El anime de Konosuba está muy duran. divertido. Tú has visto el anime de Konosuba, rayos. Gracias, amigo. Te quiero. Solamente he visto Está. Konosuba, un poco de Goblin Slayer, pero no me llamó tanto la atención. Sí. Y es. Sí, ojo. ¿Qué? Ojo que también. Yo amo Konosuba y me da mucha risa. Ajá. No compré ninguno de los sets de Konosuba que salieron de teclas. No sé. ¿Por qué? Pero me dio risa porque traté de mostrarle Konosuba a mi novia. Lo primero que me dijo, ¿por qué las boobies de todos los personajes brincan exageradamente? Y solo pudimos ver un episodio y se acabó. No pudimos ver otro. No le gustó para nada. ¿En serio? Pues es que sí. Yo te entiendo, es que es muy sexista esa serie. Sí, Y mi novia no sí. aguanta ese tipo de. Yo con ella, por ejemplo, vimos Another, que es una serie de terror, Ah, sana. de anime. Ajá. Estamos viendo Beastars. Y también vemos células en el cuerpo. No. Yo nada más Pero veo lo que mi ¿sí? hermano, el que estaba hace rato aquí en el Ya. stream, me recomienda. Sí. Porque no Incluso soy una de vez seguir mucho eso. le recomendé a un amigo ver Konosuba. ¿Con qué eres furry? No sé qué furry, no, claro. Le recomendé ver Konosuba a un amigo. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué?
me dijo, oye, Jorge, me hubieras dicho que cuando sube es sexoso. Y yo así de que, ¿por qué? Y me dice, es que lo empecé a ver con mi esposa. Y es que él se acaba de casar. Oh. Y me dijo, pero me dio risa así de que, yo no te dije que lo fueras a ver con Vivian, con tu novia, con tu esposa. Ay, Dios mío. Y aparte yo pienso que Bakuman... Konosuba, Bakuman, no sé por qué dice Konosuba. Yo no le encuentro ningún atractivo a las tres protagonistas. ¿Ser atractivo? O sea, a mí me parece más chistoso, o sea, cómico. Exacto. Que otra cosa. Exacto. Pero pues, o sea, no todos lo vamos a ver igual. Sí. Ah, bonito el case, ¿puedes platicarnos más de él? Bueno, este es así como que ya, lo tengo que acabar ya, porque lo que quería hacer iba a tomar más tiempo, y dije ya, que sea Tremont. De hecho, la primera versión de esto lo tiene Jorge, se lo mandé para que tuviera algo en que poner los PCBs, y quedó feo. Ese case sí quedó bien feo. Ahí viene, ahorita que regrese, entonces seguimos. Ah, sí. Sí, está grueso. Como referencia. Nightmare. Y un case para DZ60. Ahí está la diferencia. Miren. Más o menos hice una combinación entre este case y el thermal. Del thermal obviamente es nada más los costados. Los puros costaditos. ¿Haces comisiones? ¿Sí, Vincent? Sí, sí hago comisiones cuando gustes. Vean Boku, no Hero, ok. Tampoco me late cuando hay personajes pervertidos y sacan sus perversiones a cada rato como si fuera algo chistoso. Ok, tú eres un poco más serio que nosotros, Raúl. Sí, como de imprimir teclados y esas cosas. Sí, sí, Vincent, sí, con mucho gusto. Ahorita, de hecho, precisamente estoy imprimiendo case para Corne. Ah, mira, ahí está el primero que le mandé a Jorge. Está más delgadito. Ese quedó low profile porque los switches se ven, están expuestos. Pero originalmente esa es nada más la parte de abajo, y luego en el centro iba a llevar el plate que no iba a tener los resaques. O sea, cuando tú veías el teclado desde arriba, iba a ser igual que en el thermal, que ibas a poder ver el plate. Ah, y luego no supe de qué color imprimirlo. Imprimí uno azul y uno gris, y le mandé a Jorge junto con los PCBs para que tuviera algo en que ponerlos mientras definimos el diseño del case. Pero pues este primer prototipo se va a ir en este case. Entonces, de hecho, originalmente el diseño es como tipo el Practice 60 o 65, que es nada más la capa de FR4 abajo, el plate, el PCB y el plate con separadores. Así iba a ser. Y entonces la parte de abajo de FR4 iba a tener o va a tener el arte del logo de cada quien. La tacita de Keep Lounge y el mío. ¿Verdad, Jorge? Entonces, sí. Traspasé esa idea del diseño al case, aunque no se ve por abajo, nada más por adentro, mientras. Y ahí tiene Jorge las otras. De hecho, del otro lado izquierdo ni siquiera le alcancé a poner mi logo, está así solo. Nada más el lado izquierdo tiene el logo de Jorge.
The Keep Lounge. Es un chico largo. Y de hecho, este ya tiene más... Ah, bueno, y luego, por ejemplo, si se preguntan por qué tiene este... esta división y no está como en otros teclados split como el Q-Frenzy o el... Lo mencionamos hace rato. 75% de Kibio. ¿Cómo se llama? ¿El 65%? El 75. El 60 es el Q-Frenzy. El Q-Frenzy es el 60%. Y luego el 75 es... La Plus. ¿El qué? Plus. Bueno, no me acuerdo, pero entonces en esos, cuando te venden el case, no tiene esta división. O sea, esta parte está hueca para que tú puedas tener el teclado, sí, que parezca una sola pieza. Pero volvemos al punto en el que este PCB es un prototipo y la parte de aquí, el corte, tiene un poco, queda separado. Cuando le pones las keycaps, no queda exactamente al ras. Y lo como es, lo arruiné. No, mi culpa. No. Entonces, se fijan, hay una separación y debería, digamos, quedar así. Entonces dije, bueno, esa es una oportunidad para diseñar el case diferente a cualquier otro split staggered. Que los usualmente sí, los split stagger no tienen este borde para que lo puedas juntar. Porque originalmente nada más pensé en hacerle así una V, así recto y ya. Pero se ve más o menos coquetón. Si ya vieron algunas fotos, se ve coquetón así. O sea, está chido. A mí me gusta. No sé ustedes. Está bien lindo ese kit. Gracias. Que el Speed Bronze 70x700 con el envío incluido está bien o algo caro. Está bien. A ver. ¿No? O sea, con están 70. 70 entre 100. 7 centavos entre 20. Son como 10 pesos. Son 7 centavos por switch. O sea, sí está caro. Están caros. Son Kyle. A ver. Pero pues, o sea, ya están aquí en México. Punto supongo 7 que por 20. Le están aumentando como 5 centavos de dólar a cada switch. 20. Bueno, a ver. No, están bien. Están bien porque en algún momento tuvieron que haber pagado un envío. Sí. Para acá. Entonces, están bien. Se los metieron al país. Ajá. Sí. Entonces, sí. Y más, o sea, ya tiene el envío incluido, entonces está bien. No había leído eso. Yo digo que está bien. La nueva versión del case tiene un ángulo mayor. No, mismo ángulo. Ah, okay. Solamente está más alto. Ah. Pero el ángulo es exactamente el mismo. Es que son 6 grados. Más o menos. Sí, wow. Ajá. Sí. El color de la impresión afecta a su costo. Por ejemplo, hay filamentos que, digamos, son especiales en los colores y lo venden por kilo, es un kilo, un carretito con un kilo, y tal vez cuesta 100 pesos más, en lugar de 500 cuesta 600, o dependiendo también de la marca que uses. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando una marca, la misma marca que usa José, de Olmecaps. Y por ejemplo, este color mármol creo que cuesta 50 pesos más, pero hay otros colores. El color mármol rojo cuesta 100 pesos más. Entonces, sí podría variar.
Pero por ¿El ejemplo. color mármol rojo? Ajá, hay un color mármol rojo. De hecho, lo vi y dije, esto es como para Jorge. El gris me gusta a mí. Y por ejemplo, esos que tiene Jorge que son azul y gris y este cuestan básicamente lo mismo. Negro, rojo, o sea, colores normales, no hay bronca. Pero ya cuando te metes con los colores sedas o por ejemplo filamentos especiales como el de fibra de carbono, ese está carísimo. O colores como dorados, bronces, cosas así, ya cuestan más. Entonces sí Hasta hay podrías ahorrar en transparentes, costo. económicos, ¿no? Ajá, sí. O sea, los transparentes, los translúcidos cuestan lo mismo que esos colores sólidos. Entonces sí. Y ahorita, por ejemplo, estoy imprimiendo este de Korn en negro. Y voy a imprimir en este mármol un juego de case para un Lily 58. Y al parecer me van a pedir otro de Korn, pero completo en una sola pieza. Así low profile, pero todo traslúcido. Deberías tratar de comprar lo más que puedas de filamentos, hacer como tu Pantone para que cuando te hagan. Ah, bueno, sí, ahorita básicamente lo que hago es: tengo este color, ¿quieres? Y luego otras veces ha Está bien. coincidido que necesito comprar, cosa que ya se está acabando, y necesito comprar de cualquier modo, y le pregunto qué color quiere y compro ese color y ya. Así terminé una vez con amarillo. Por ejemplo, ese azul y gris. Eso los compré porque yo quise tener azul y gris y mucha gente se llevó cosas, Loop Stations azules y grises, entonces estuvo bien. Keep moving with friends. Loving with Friends. Ah. Que de hecho le quedó bien padre la página a Gabriel. Y no me imaginaba ver mi kit en la página de alguien más. Vamos a poner otro. Entonces, haces disciplines, bro. ¿Cómo? ¿Haces Pregunta disciplines, bro? Sí. Pues aquí está uno. Este lo hice yo. Sería, sí, por parece ejemplo, que sí. cuestión de ver si Jorge tiene alguna PCB disponible o checar con Rigo. Este kit se lo compré a Rigo de Keycave, creo que se llama su Instagram, Keycave. Pero sí, amigo. Sí, hacemos. Hay que ver si ¿Qué Jorge va a haces? tener. El bro hace. Hay que ver si Pues ese es Jorge el le quedan plan. algunos. ¿Te van a quedar algunos? Pero AliExpress no me da mis LEDs. Quiero mis disciplines con muchos colorcitos. Culpemos AliExpress, chicos. AliExpress tiene la culpa. Sí. Otra impresión 3D. Y aquí tengo algo que no les puedo enseñar. Y luego estoy casi de cada color de filamento que tengo hago una cajita de estas. Para organizar los tiliches. Pregunta a Demo. Oye, Jorge, pregúntale a Jared, ¿cómo quedaría mejor los LEDs ya que él tiene o tuvo ese tipo de teclas? Creo que se. No entendí muy bien la pregunta. Yo tampoco estoy seguro. ¿Puedes clarificar? Te lo agradeceríamos. Sí. Para darte la respuesta correcta. Ah, ya no tiene tanta tolerancia este que hice. Mira. Entra casi al ras, ¿ya viste? Ya. Ya no tiene tanto juego el PCB adentro. ¿Cuánto me saldría Production Discipline con bobas, keycaps? Mira, si quieres, Vincent, mándame un mensajito en Facebook. Ya se ponen. Pues sí. Oh, mira, me han mandado un mensaje igual a mí.
Mandamos un mensajito si quieres por ahí y nos ponemos de acuerdo, con calma, con tranquilidad. Vemos si conseguimos el PCB con Jorge o si lo conseguimos en otra parte. Pero sí, mandamos un mensajito, porfa. Y con mucho gusto nos aventamos un Discipline y keycaps de $120. Wow, Ok. ahora cualquiera comprar. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto nos aventamos algo Ah, me bien dice padre. A de ver. Demo Wise que cómo quedan los LEDs en cases de acrílico transparente. ¿Cómo quedan? ¿Cómo se ven? Sí, creo que eso se refiere. Me mandó la foto del plate. Es que ¿Me la reenvías? es la foto que tiene Annie en Key Garden del plate. O el diagrama. Ya sabes que Annie vende un case de plate con un mango. Es que el buen Timo Wise me dio la idea de hacer un plate que tenga RGB, back RGB. Ajá. Y estamos platicando de cómo hacerlo. Bueno, o sea, con poca luz ambiental, o sea, en la noche se va a ver hermoso, bien padre, porque Sí, en la noche. sí refracta muy bien la luz, pero en el día no lo vas a notar tanto. Por ejemplo, sí, no. Y tanto back RGB como RGB por key. Ok, porque el RGB por aquí no se refleja tanto en el acrílico, es más el underglow lo que Exacto. te va a dar el efecto. Por aquí no, porque como Sí. está, la luz está abajo del PCB y está apuntando directamente a los switches están tomando la mayor parte de esa luz. Claro que sí, Vincent, adelante, con mucho gusto nos aventamos un ensamble. Buscando es que en su Instagram no tiene un plate con el RGB. Ah, dice nomás el plate que está todo transparente. Sí, porque Sí, él habla del case. Annie no le puso RGB al Sí, es que no existe plate con RGB. Underglow. Él me está preguntando si lo podemos hacer y yo que sí. ¿Sí? Sí, o sea, va a quedar bien, va a quedar chido. Pero por ejemplo, o sea, no es el mismo efecto que cuando tienes. Por ejemplo, se vería mejor si usaras acrílico transparente biselado. ¿Verdad? Se vería mejor. Ahí queda muy bien Porque el RGB. de día se vería muy bien, porque tiene un color, digamos, sólido, pero en la noche que le pones el underglow, o sea, va a brillar bien padre. Nada más que sí, va a salir considerablemente más caro el acrílico biselado. ¿Biselado o esmerilado? Yo creo que vi que se llamaba biselado. Pero es el mismo, ¿no? Sí, debe ser el mismo. Acrílico en láminas. Ah, sí, es como tú lo dices, es más caro el esmerilado, pero pues vale la pena. Ah, sí, o sea, el efecto visual va a ser mejor. Esmerilado, ya, sí, es esmerilado, tienes razón. Entonces, creo que cumplimos la misión. Sí, Preparamos chicos. esas PCBs. ¿Están listas para ensamblar el teclado el viernes? Pues vámonos. Yo hoy escribo el firmware
y ya lo pruebas en estas cosillas, estas bellezas. Ya está. En estas bellezas. El viernes lo probamos al 100. Perfecto. Chicos, ¿qué se les recomienda? En el grupo busca pues algo así como un cliché 60% con switch no tan clicky y kickups de colores cute con RGB, ¿qué se les recomienda? Colores cute. Tal vez algún K60, un CK61 y que le compre una kickup en AliExpress. Si es que la definición de cute no probablemente no es la misma de Jorge y la mía. Pero yo, por ejemplo... Yo sé cuál... Yo... ¿Qué? ¿Sí? 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 Sí, sí, sí. Yo diría que se compre XDA Ice Cream. Este de Chris la tenía ayer. Ajá. Esto se ve lindo. Que es para su esposa. Ajá. XDA Ice Cream con un... Un Kemove 61... Ándale. Blanco. Y con las esas Ice Cream se va a ver bien padre. Y ya le puede poner los switches que quiera. Sí. Entonces. Podría ser esa la. Sale pues, estimados, nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches, chicos. Cuídense, chicos. Seguimos platicando. Deja de dormir. Nos vemos el viernes para que vean cómo queda esta belleza. Le vamos a poner switches Noble Kiss Blueberries. Que de hecho le quité el plate para ponérselos acá. Pobre plate. Sí. Buenas noches, Nova. Buenas noches, Nova Fire, Raúl, Vincent. Todos que estén aquí de Mobile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye. Ya uno está cansado. Cuídense. Bye. Ay, me equivoco.